expulsión directa, dice Sergio de Lonchán. Bueno, son todos los mensajes unánime sobre el codazo contra Kahneman, que está cortado, me dice Gustavo de Falcon y Martí. La pelota viene larga para que vaya Tito Villano, baja a Tito y está Canto, viene gol. De San Lorenzo, del campeón de América, de Tito Villalba, a los 39 minutos de la etapa complementaria, un pelotazo cruzado, tenía que bajarla con exactitud, con precisión, y lo consiguió Villalba, con el empeine derecho para quedar de cara. Sebastián Sosa remató después, la pelota lentamente tras un rebote en el arquero, se metió contra el palo izquierdo. Me copa este gol de San Lorenzo, Vélez, me copa la definición de Héctor Villalba. Un mes copado para San Lorenzo, una victoria recopada en que el José Amalfitani lo hizo Villalba a los 39 minutos de la etapa complementaria. San Lorenzo lo gana 1-0 con gol de Héctor Villalba. El artesano de la madera. Espérame, se metió Mato que la puso para Barrinto para Mato, y está. Y gol de San Lorenzo en contra, Sebastián Domínguez. Gol de San Lorenzo. De San Lorenzo, Sebastián Domínguez encontró un flipper, pareció el área de Vélez, pareció la casita del terror, a los 43 minutos y medio, una linda jugada por izquierda, se metió barriéndose el centro atrás, hubo una serie de rebote, le pegó a Domínguez, que quiso venir a salvar las papas, apagar el incendio, pero no tomó el bidón de agua, tomó el bidón de nafta y prendió fuego su propio arco, el pobre de Sebastián Domínguez. A los 43 minutos y medio lo gana San Lorenzo con gol de Domínguez en contra. Ahora San Lorenzo se despide del torneo de transición. San Lorenzo 2, Vélez 0.